Bien, bien, gracias. Aquí, ¿emocionado? ¿Contento? ¿Extrañado? Pues más bien como preocupado. ¿Pero por qué? Porque ya se acerca el día de... El próximo domingo, a estas horas ya habremos sufragado. Ya estaremos esperando los resultados. Me decías algo ayer que a las 11, cuarto para las 12. Sí, lo último que mencionó el IFE es que al cuarto para las 12 tendrán, cuarto para las 12 tendrán los resultados, y eso es inequívoco. Pero no me han dicho que a las 11 de la noche. Pues ya se dieron 45 minutos más para tomar su cafecito, ¿no? O para contar las 7.000 casillas, 7.500 que son las que van a salir de muestreo. Sí, es que va a estar, está complicadito, o sea, sí son muchas, somos muchos votantes este año. Somos muchos votantes, y a la vez te he de decir que están en juego 2.127 cargos. Nada más. Imagínense en un país de 32 estados, 2.127 cargos de elección pública son los que están en juego. Muchos, ¿no? Haciéndolo así, un presidente, 300 diputados. 301. 300. Bueno, 300 más el presidente. Ahora, 300 diputados. Si no mal recuerdo, son 64 senadores, porque el Senado se renueva cada 3, pero 6 sales, 13, se dividen, van intercalados. Como 365. En el DF, 16 jefes delegacionales. 381. Un jefe de gobierno. 382. Aparte son 40 distritos electorales en el DF. Y ahí es donde viene... No, y te pones a ver toda la cantidad de gente. No, y nos ponemos a ver, obviamente, ahorita decimos el medio del que estamos hablando, todo lo que está en juego. Varios estados tienen elecciones tanto para gobernador como para diputados locales y presidentes municipales y demás. Hablamos de que Guanajuato, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Morelos, Yucatán, tienen elecciones para gobernador. Además de que en Morelia hay una elección extraordinaria para el Frente Municipal de Morelia después del fallo que hubo en la superior. ¿Te acuerdas de todo ese rollo, no? Claro. Entonces, si te pones a ver, si son muchos los cargos que están en elección. El DF, simplemente el Estado tiene 122 municipios, tiene el Estado de México. Vamos a ver, nosotros son 40 distritos, ahí son 121 municipios. Muchas gente. 2.127 cargos de elección popular para este domingo. Mucha gente. No sé exactamente, no tengo el conocimiento, pero como 64 millones de electores los que tenemos derecho a sufragar el próximo domingo. Sí. O sea, ¿qué te gusta que sea una votación, en base a lo que hablábamos el otro día, decente para considerar que quienes queden es mayoría? Tendrían que ser con unos 40 millones, 45 millones de mexicanos que sufraguemos. Podríamos considerar que somos mayoría. Pues, considerando 15 millones, digo, 20 millones que quedarían de abstencionismo. Que el ideal sería 60 millones y 4 millones de abstencionismo. Que votaran. Mira, si te has dado cuenta, Juan, ya sería mayoría absoluta. Ya van dos cadenas que están ofreciendo a quien llegue con su dedo marcado de que votó, ofrecerle productos, ya sea un café, ya sea una comida o algo. Algunos lo critican, yo no. Porque también a veces la gente está acostumbrada en México a que si me regalan, voy. Bueno, sí, para que te regalen, tienes que ir a votar. Y eso es positivo para eliminar el abstencionismo. Siento yo que es algo positivo, es una manera de atraer gente a las urnas. Y por la división política que hay, tanto unos van a querer demostrar que somos acá los efectivos, como los del otro grupo, ya ves cómo teníamos razón, somos mayoría. Entonces yo siento que el domingo sí podemos ver las casillas llenas. Así es. Creo yo que lo podemos ver, y ojalá así sea, ojalá, para evitarnos los desmanes de hace 6 años. Que eso es lo más importante. Exactamente. Porque ya en una plática tú lo dijiste, si ganan unos y pierden los otros, ¿qué va a pasar? Y viceversa. Y sobre todo si ese margen es como ahorita en la elección del 2006, de 240.000, 45.000 votos. Que es nada, es nada. Es nada, realmente, sobre un padrón de 45 millones, que creo que fue la vez pasada que votamos, realmente es poco. Es poco. Pues sí. Pero fíjate, Juan, comentábamos el viernes que ya empezaron las campañas.
Así es, nada más para cerrar las casillas, déjame decir una cosa. ¿Qué tal, queridos telecibervidentes? ¿Cómo están? Donde quiera que estén, siempre entro muy atrasadito, pero no importa. Y yo quiero hacer una convocatoria en este momento. Si hay dos cadenas que están ofreciendo de sus productos a quienes lleguen con el pulgar pintado de que votaron, entonces, y esto va a estimular el ir a votar, yo insisto y aquí lo digo, hagamos toda una campaña. Tenemos el día de hoy, miércoles, jueves, viernes, 5 días para solicitarle al IFE edecanes por casilla. ¡Juan! ¡Juan! Pues, a ver, Juan, espérate un momento. ¿De qué manera quieres que yo...? Oye, ¿me ponen una Julia Orallén? No tan operada, a mí me gustan más naturalitas. Y voy. Y bueno, si me la puede poner en lugar de vestido con bikini, tanguita, boobie de media cuba. Ya, pero mira, sí, bueno, las mujeres van a querer que le pongan a... ¡Sí, que le pongan a Mozo! Bueno. O sea, uno y uno, y vamos a votar, y ya lo hacemos. Eso ya es este extra. Empezaron a cerrar los candidatos ya sus campañas en distintos estados. He escuchado que todos hacen ruido de que tú te un gran cierre. Llenaron. El sábado empezaron aquí en la capital, Josefina Vázquez Mota en el Estadio Azul. El domingo, Gabriel Cuadri lo tuvo en el Monumento de la Revolución. El sábado estuvo en el Estado de México. Obviamente no ha juntado la cantidad que los otros candidatos puedan alcanzar a juntar. Y el mismo domingo en el Estadio Azteca cerró Enrique Peña Nieto. Obrador cerró en Monterrey, si no me recuerdo, el sábado. Ha estado también en otras entidades cerrando y mañana miércoles va a estar cerrando aquí en la capital. El cierre oficial. O sea, ¿por qué lo cambiaron? Yo siento que fue una muy buena estrategia política, que no se dio ayer en Yucatán, por cierto. Fue una muy buena estrategia política esto de no juntar en la capital los tres cierres. Porque ya nos tocó, si no mal recuerdo, fue en el 2006 o en el 2000, que el PRI y el PAN cerraron el mismo día en la capital, uno en la mañana y el otro en la tarde. Genera muchos problemas de logística para la ciudad, para la limpieza, para todo eso. Que creo que fue muy bueno que dijera José Juan, bueno, yo cierro el sábado, Peña Nieto el domingo y Obrador el miércoles aquí en la capital. Y así en cada entidad, algo que no sucedió anoche en Mérida. ¿Qué pasó? Has de saber que en la Plaza Grande del Zócalo cierra Josefina y a unas cuadras cerrará Peña Nieto. Con una gran inmensa acusación a favor de ningún candidato. Le apagaron las luces públicas al mitin de Josefina. Ah, ¿cómo crees? Todos los edificios públicos y las luces públicas se las apagaron. Y el mitin se iluminó con la luz de los celulares y las luces que podían captar. Oye, pero que apagaron los edificios públicos para que no hubiera luz hacia afuera. Esos en la vida los apagan. Pero para que veas cómo está la situación. ¿Quién está gobernando en Mérida, el PRI? Sí, está... Ahí se fue Ivón. Ivón Osquem. Sí. Pero es del PRI. Del PRI, sí. Y Mérida también. Mérida también. Entonces, pero independientemente, para evitar ese tipo de situaciones, creo que fue positivo. Y ya hemos visto, Juan, fotografías, videos, de los, sobre todo de los tres principales cierres. Gabriel, no es que te hagamos un lado, tú sabes que creemos en ti y lo hemos dicho abiertamente, pero sí su cierre, claro, la competencia el domingo fue una competencia atlética en el circuito del Monte de la Revolución, positiva, porque al final de cuentas sigue pregonando con el ejemplo, con el ejercicio, con el deporte, que creo que es algo muy positivo. Le gusta al muchacho andar corriendo, ¿verdad? Ah, sí, no, ya está jugando al fútbol, lo vimos jugando fútbol 7 y cosas así. Le va al Atlante. Y también al principio de campaña jugó squash, creo, ¿no? También. Se metió a bucear, sí, se estrenó su inició su campaña. Sí, con el doctor que el Max estaba buscando a Nemo. Buscando a Nemo. No, buscando a Bob Esponja como Squadri. Ellos hacen lo cierto. Bob Esponja. Y a Patricio y a todos ellos. Cuatro de ellos. Bueno, empiezan a cerrarse las campañas. Terminan 3 meses de escuchar lo mismo durante 24 horas, 7 días a la semana, prácticamente exactamente la palabra. Lo mismo. Lo mismo. Promesas. Promesas, promesas, incumplidas, cumplidas, ofensas, agresiones, tú hiciste, no hiciste, dijiste, no dijiste. Que si diferente, que si no leo, que si sí leo, que si todo una serie de cosas. Como lo comentó, revolucionarios, no revolucionarios. Como lo hemos mencionado, ha sido una campaña política sui generis, porque se incluyó 2 factores nuevos, microban, y tú no me dejarás mentir. La internet a través de las redes sociales, que se convirtió realmente en el medidor político
de las cosas. Muy importante lo que pasa en las redes. Y la participación de los jóvenes, de la manera que le hicieron, positivo o negativa, ya tuvimos oportunidad de analizarlo. Oye, pero nadie los había invitado. Pero era, se autoinvitaron en el evento de Rivera. Era... Estaban esperando la chispita. Fue un invitado incómodo, ¿no? Para muchos. Ah, y que surgió también aquel video también incómodo de los niños. Que creo que creo yo en particular que fue una elección sui generis, una campaña política sui generis. Cuatro candidatos, no requeríamos más, cuatro candidatos con cuatro, entre comillas, ideologías diferentes, porque si hablamos de ideologías, PAN y PANAL tienen cierta afinidad porque los dos hablan sobre los mismos conceptos, y cierta oposición entre PRD y PRI. Fue muy sui generis esta campaña política. Sí, fíjate que yo celebro mucho el México que todos queremos, esta organización de exalumnos del ITAM, que hacen este video de los niños incómodos. Yo lo celebro muchísimo. Fueron bateros para la candidatura. Celebro muchísimo, haya sido como haya sido, yo soy 132, porque creo que ambos le pusieron la sal y la pimienta a una campaña que venía como muy desdibujada, muy floja. Y que curiosamente Peña Nieto se encarga, pero no él, sino inconscientemente, involuntariamente, el 11 de mayo con ese evento en la Ibero, cambia el sentido de la campaña, se le da otro aire. Venía un mes de abril desde que se regresó Semana Santa, vacaciones de chavitos y demás. Ya la íbamos llevando campechanamente la campaña. Surge y estalla el 11 de mayo con lo del evento de Libero y le dio otro sentido. Otra cosa, o otro particular que creo que también tuvo esta campaña, la reconciliación de López Obrador, que ya la quitó, por cierto. Fíjate que creo que fue otro ingrediente lo que se le llamó la República Morosa. La República Morosa, que fue el otro concepto que se manejó mucho ahorita aquí en el aspecto de las campañas. Los cuatro, bueno, los tres candidatos de oposición a este decían tu República Amorosa, el Andrés Manuel Amoroso, todos corazón y demás. Nosotros lo decíamos el día que empezamos este programa, que tú suponías ver a López Obrador lleno de corazoncitos. Sí, entonces sí. Fue una campaña entretenida. Con idas y bajadas, ¿no? Con idas y bajadas. A Josefina, que el principio de campaña se le fue... Pero ahí fueron errores de logística. ¿En cuántas ocasiones llegaba a lugares y su equipo de campaña llegaba 3 horas después por el error de logística? Sí. Peña Nieto trataba de demostrar que era el efectivo, empezaba a repuntar López Obrador y Cuadri no se le veía. Cuadri venía de atrás de todo. Cuadri venía haciendo eventos chiquitos. Lo de él, lo de Cuadri era lo chiquito. De convocatorias, sí, o sea, de grupos, porque nadie lo conocía. De hecho, no conocíamos el nombre del candidato. Lo que mencionamos en un evento que tuvo en el Foro de Económico Mundial, que había 15 asistentes, incluyendo prensa, o sea, y que decían, estando en esas circunstancias por cuestiones de trabajo. Es divertido, Dices, bueno, qué cosa tan extraña. Pero Cuadri, ¿qué pasó ahí? De repente llega. Cuadri despierta en el debate. Cuadri se da a conocer en el debate y demuestra que trae con qué. Pero lo que a Cuadri se le ha criticado hasta este momento es su afinidad o su supuesta relación con Andrés Manuel Gordillo. Pero el otro día me platicabas fuera de cámaras que decía hace 10 minutos. En el programa, porque por cierto, perdón, a ver, Cuadri, se nos olvidó mencionar el miércoles pasado que estuviste, que ibas a estar en el programa de tercer grado de Televisa. Un programa muy entretenido, muy divertido. El señor, como es, respondiendo como le gusta. Y te reías de escucharlo y ver que el programa duró una hora, a diferencia de que con los otros candidatos duró 2 horas y media, 3. Duró una hora con minutos. Pero porque el señor es show, muy entretenido, muy consciente de su respuesta, Gabriel Cuadri. Eso tiene. Y dentro, obviamente, la pregunta obligada venía esa. A ver, ¿qué relación tienes con el Vestel Gordillo? Y el señor lo dijo, la conozco, la conocí después de que fui nombrado candidato, la conocí. ¿Cuántos días? La conocí, me parece una persona interesante, quiero platicar con ella, pero no llevo relación con ella. Yo creo que si eso lo hubiese dicho en ese día del debate, del segundo debate, ¿qué era lo que esperábamos todos cuando metíamos? Sí, sí. Y resulta que no.
creo que hubiese sido la conservación de Cuadri, pero bueno, sabiendo que, como lo comentamos también aquí, y se le preguntó a Cuadrito, ya estuvo aquí Cuadrito, contaba, cuenta el panel con esa estructura para poder realmente fortalecer un gobierno de ganar. Tú mostrabas el otro día unas gráficas, me mostrabas unas gráficas también sobre cuáles eran los posibles nombres que se pudieran manejar, y con Gabriel Cuadri, realmente de su partido, obviamente está incluida la hija de Bester, la misma el Bester, pero que no son gente cercana a él. Pero fíjate que incluso, aquí lo tengo, a la gente que pone cercana a Cuadri, porque en esas tres gráficas... Perdón, estamos grabando temprano. en estas cuatro gráficas, una por cada uno, le ponen un circulito arriba de la foto al que es probable secretario de Estado. Aquí está la... Se las vamos a mostrar, entonces, si las podemos bajar, se las vamos a mostrar aquí, y vamos a ir platicando. Ahí arriba de la cabeza un circulito con la secretaría que probablemente... De Andrés Manuel. Bueno, la de Andrés Manuel ya sabemos que es un hecho. Las otras dos son probables, y la de Cuadri, no hay nadie que esté... Para una secretaría en específico. Como un probable secretario de Estado, o sea, nadie. Se manejan nombres. Pero hasta ahí. Pero pues nada más cercanos. Ahora, yo creo, en un mundo utópico, en un supositorio de que Cuadri quedara como presidente, al panel no le quedaría otra más que hacerse de la gente buena de los otros partidos. De gente del PRI, de gente de todos los ciudadanos. Y ciudadanos. Creo que hay muchos ciudadanos que tienen ganas de trabajar y que no están afiliados a ningún color. Exactamente, entonces por ahí podría estar el asunto, ¿no? Ahora, Gabriel Cuadri cierra en el Monumento a la Revolución. ¿A quién ha tratado? Voy a su esquino, tal vez no mucha gente, pero con gente muy... clasificada. Precisa, ¿no? Que sabe por qué está con Cuadri. Como cerró en el Estado de México el sábado, 1800 personas más o menos reunidas, después de que Josefina, por decir, llenó el Estadio Azul, o el Estadio López Obrador, la Macro Plaza en Monterrey. Así o sea, es. Son de esas situaciones curiosas, ¿no? Sí, pero fíjate que eso es lo que tiene la gente de Nueva Alianza, que me está llamando mucho la atención. Al igual que Cuadri, al igual que Rosario Guerra, que platicamos con ella, al igual que los candidatos que estuvieron con nosotros, no va a dar tiempo de invitarlo. Me hubiera gustado platicar con él también. Y no porque le estemos haciendo publicidad a Nueva Alianza. Lo que pasa es que son los que sí se han acercado. Ahora resulta, tal vez por obvias razones, necesitan proyección. Pero ayer platiqué con Jorge Torres, lo voy a presentar. Habla tú. Este chico Jorge Torres es, lo encontré en Tlatelolco, allá platicamos, allá tuvimos contacto, y le hice la pregunta obligada, porque las propuestas básicamente son las que trae el panel en general. Pero a mí la pregunta que me interesaba: no te favorece la elección, ¿qué sigue, Jorge? ¿Y qué crees lo que me dijo? Y esto es lo que tiene Nueva Alianza. Voy a seguir trabajando. Que no lo responden los demás. Dice: yo no estoy como candidato a diputado por tener un trabajo o por tener un sueldo como tal. Yo sé que me van a pagar, pero no es mi objetivo. Uh-huh. Porque yo soy el dirigente, el presidente de una asociación civil que está dedicada a fomentar la educación en los niños. Uno, de capacidades especiales y de bajos recursos. Dice: esa es mi asociación, es en lo que yo trabajo, es de lo que mi vivo estamos generando. No necesitamos el puesto para vivir. Si no quedo como diputado, voy a seguir con mi asociación, y esto me está sirviendo para hacer relaciones públicas y yo poder seguir trabajando y seguir apoyando a estos niños de escasos recursos y de capacidades diferentes. ¿Qué te digo, Juan? Creo que ahí tenemos el ejemplo que muchos otros candidatos no han tenido. Que por cierto quiero comentar, o creo que ya lo dije, no lo he dicho. El domingo tuve la oportunidad, precisamente ahorita con esto estás comentando rápido, de estar con gente del PRI y con gente del PAN, de aquí de Venustiano Carranza. Qué decepcionante es ver que una candidata a la que se le invitó al programa y que hasta la fecha no conocemos, se ponga a hacer campaña a 10 para las 12. A ver cómo. La candidata jefa delegacional, Claudia Valencia, por el PRI, del PRI,
haciendo campaña el 10 para las 12 el domingo a las 2 de la tarde aquí en Balbuena, repartiendo propaganda y con un eslogan de que por los niños, por todo esto de la relación, Claudia Valencia, cuando la señora nunca, o señorita Brocha, se ha presentado aquí. Y la segunda, un gente del equipo de campaña de los candidatos del PAN me preguntó, ¿y qué pasó? ¿Fueron los candidatos a su programa? Y la respuesta fue, no, por soberbia. Todas las comentarios de los de Alianza tal vez requieran difusión, necesitan que se den a conocer. Pero no se vale que porque ya te crees que estás en un partido con mayor presión, como puede ser el PAN, el PRI o el PRD, no asistas a entrevistas. Y pues qué pena, la gente misma que estaba allí en el comité del PAN, cuando estuve platicando con ellos, llegamos a una conclusión, votaríamos por todos menos por ellos. Porque es una gente que no conocemos, no sabemos sus propuestas. Y eso es el voto razonado y el voto que tenemos que analizar a la hora de estar ahí en la mampara. ¿Cuándo lleva tu borreguera, no? La borreguera. La mampara con nuestro plumón en la mano y nuestra boleta. A ver, ¿qué hizo este güey? ¿Qué hizo este? Y elegir conscientemente. A ver, y otra persona que toca otra alianza, toca otra al PRI. Y otra, hay un candidato por ahí del PRD que por gente muy cercana supimos que tiene antecedentes de drogadicción. ¿Cómo se llama esto? Adicciones. Y está candidateando. ¿Qué nos espera si el señor llega y tiene el poder económico que se da en las cámaras? Y que tiene el fuero y que no es criticado ni castigado. O sea, es lo que tenemos que analizar, y eso le toca a ustedes investigarlo. Nosotros no vamos a dar el nombre, por respeto a esta persona no vamos a dar el nombre. Pero también es un candidato que está ahorita jugándose un cargo de elección popular. Sí, eso está como grave, ¿no? El candidato que escuchábamos que es violador en Coyoacán, o el del otro allá en Sonora, de que tiene un antecedente... El violador de Tláhuac. De Tláhuac, pero bueno, pero estamos hablando, el que tiene antecedentes en Sonora de corrupción y demás. Entonces, más que el violador pide favores sexuales a cambio de puestos. Es casi lo mismo. Perdón. Estamos hablando mal de cosas. Entonces, ahorita lo que se está dando simplemente en las campañas, ayer comentaba cuando estaban platicando en una reunión anoche, Juan, las tarjetas con tarjetas de débito de Monex, que está entregando un partido político a quienes están en sus casillas, a quienes van a estar en sus casillas, o bien para que la gente vote por ellos, condicionando ese doble juego de boletas que ya se ha manejado, o el otro que daba 200 pesos, 100 pesos, 200 pesos con sus galletas marías para que fueran a su meeting. ¿Qué tanto es válido eso y hasta dónde está permitido o la ley se hace ojo de hormiga? La ley ya mismo se hace ojo de hormiga porque absolutamente nada de eso está permitido. Y aguas, el PRI está manejando la tarjeta Monex, es con dinero de Estados Unidos, son 700 millones. Un millón de pesos. Esto es para que esta gente, que es del PRI, no son los aliados del PRI, tengan el poder, finalmente voten, pero creo que es la doble, ¿cómo comentaste el jueguito? Es la doble boleta, ¿no? Porque es eso. Les dan una boleta. Sí. Yo llego, y vamos a hacerlo así un poquito, de acuerdo. Yo llego a la urna con mi boleta. Yo la traigo aquí. Yo estoy aquí. Yo llego, entrego mi credencial de elector. Te dan... Me dan mis boletas, sobre todo vamos a hablar de la de presidente. Me dan, bueno, aquí van para jugar con papel. Me dan la boleta, me la da el señor, me entrega mi boleta, aquí está mi IFE. Me voy a la mampara, me meto a la mampara y hago esto automáticamente. Doblo esto, saco la que tengo como es igualita y hago esto. Esta es la que ya trae un tacho en favor de ese partido. Oye, pero es algo de la mampara, esta me la guardo en la bolsa. Pero esta no la tachas también. Esta no la tacho, porque esa es la contraseña que tengo que entregar de que fui a votar. Ah, esta es la que ya traía yo tachada de mi casa en favor de un candidato en particular. Un ejemplo, aquí está un ejemplo, luego de Nueva Alianza. Va a tachar la doble bolita, que son igualitas, porque tienen hasta la misma numeración, que es lo más chistoso de esto. O sea, ¿para qué esto está? ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Llego a la urna, deposito mi voto y a la hora de contar aparece un voto a favor de ese candidato, de ese partido. Pero yo ya me llevé la que me dio el presidente de casilla, yo ya me la llevé. Y esa es la que cuando llego mañana a mi oficina, a mi trabajo, a mi sindicato, a donde sea, señor, aquí está la contraseña de que sí voté, pues está la boleta en blanco. Ah, perfecto, fulanito de tal, voto, perfecto. Y me dan mi lanita. Me dan tu Monex. Vean una manera tan sencilla y tan fácil. La otra es... ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde está la FEPADE, la FEPIMES, la FEPOMO? La otra son los famosos votos carrusel. No manches. Hay casillas especiales en las que solamente se vota para presidente. En el caso del Distrito Federal, se vota para presidente o se vota para jefe delegacional
digo, jefe de gobierno, un ejemplo aquí, o en los estados para gobernador, pero no puedes votar para diputados locales si tú no eres de ese sitio. Y vamos a hablar de los que alguna vez hemos sido representantes de partidos, de casilla y demás. Yo vivo en la sección 53-63, pero me toca trabajar en la 80-20, por decir. Yo puedo sufragar allá siempre y cuando sea dentro de mi misma jurisdicción, pero si fui para otra delegación, solamente puedo para jefe de gobierno y presidente. Un ejemplo, ¿no? Bueno, se les hace el voto carrusel. Llegan 80 policías, pero todavía llevan la decisión de votar por una sola persona y con ese mismo juego. Está la operación Taco. Meten una boleta así, la doblan, porque ya la traen aquí como 20, así 20. Y hacen el mismo juego, echan las 20 ya tachadas. Y como tú llegas a doblar y las metes, nadie se percata. Pero creo que cuando lo echan y las abren, iban pegaditas 5, 6, 20 boletas. Todo esto, ¿por qué lo estamos comentando? Porque ahorita en los cierres de campaña escuchamos que Josefina llenó, que Peña llenó, que Obrador llenó. Todo el mundo llena. No, pero el cierre de campaña no es otra cosa, Juan, más que dos conceptos. El primero, repetir lo que durante 3 meses estuve diciendo. Y segunda, demostrarle a mi adversario que soy el más chingón y soy el que más gente lleva. Es puro músculo, ¿no? Y mire, hay un dato curioso que queremos comentarle al cierre de campaña en el Estadio Azteca. ¿Quiénes creen que eran los oyentes del candidato del PRI? Vamos a verlo. Él me está oyendo, ¿no? Pero es de carne y hueso. Pero resulta que los oyentes del candidato del PRI eran maniquís de plástico, con ropa tipo humano, con caras de humanos y gorras para que no se les notara, y eran muñecos de plástico. Gran parte de las tribunas, y les vamos a mostrar ahorita la foto que salió en Twitter de esto, aparte un video de personas que estuvieron grabando el día del cierre de campaña, y viene mi gran pregunta, Juan, deja de ser maniquí. ¿Qué tan convincente me puedo sentir yo como ser humano? Estoy hablando ahorita ante ustedes, pero de saber que toda la gente que está ahí abajo vino, no por su gusto, sino por una torta, por un refresco, por 100 pesos, y además ante maniquís. Y acá estoy desgañitándome que yo, que mis promesas, que tú, que mi voz. ¿Por qué no puedo hacer un sentido? Pues son grandes actores. No, pero hay grandes actores. ¿Cómo puede ser que como ser humano, si habrá gente que sí va por convicción, o sea, no lo va a negar, se la creen, pero la gran mayoría es gente acarreada, porque es la palabra literal. Vimos las fotos de que el estacionamiento del Cielo Azteca estaba abarrotado de autobuses de todos lados. Pero bien, a lo que voy a decir, yo te voy para los 4 candidatos. Se puede dar más en los 3, pero para los 4. ¿Qué se siente hablar, al final de cuentas, contra la pared? Horrible, ¿no? Nada más decirle, el de la le dijo, a ver, ya viste cómo yo soy más efectivo, llené más el lugar de mi cierre que tú. O el C le dice, no, yo fui más efectivo, vea ustedes dónde gané gente. Eso es un cierre nada más. Yo no lo veo de otra manera. Es pura parafernalia política. Y seguir gastándose el billoyo que se le dio para la campaña. Esos 701 millones de los que habla Juan de Monex ya están fuera del presupuesto que elige la Simón PRI. Pero fuera. ¿Qué está pasando? Por lógica, ahorita tendría que cancelarse registros de candidatos del PRI, empezando desde la cabeza hacia abajo. Y si lo hace a la posteriori y el señor ganó, ¿qué pasa? Oye, a ver, a eso voy. Es meritorio esto que está haciendo el PRI para que cancelen el registro de Peña Nieto. En teoría, sí. Ok, ¿creen ustedes, queridos compatriotas, telecibervidentes, que el IFE, FEPADE o a quien le corresponda tenga los suficientes huevos para hacerlo? Y vamos a poner otro ejemplo que viene muy claro. Se menciona que el próximo sábado 30, que por cierto, hoy es el último programa con nosotros dos, en el que hablamos de candidatos políticos, partidos y demás. Porque a partir del jueves, el tema que vamos a tratar es cómo ir a una casilla a votar, qué es un voto nulo, qué bla, 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 bla. Entonces, el sábado 30, se habla de que va a haber una marcha antipeña. Está prohibida. ¿Y qué va a pasar si se realiza esa marcha por el grupo que la va a realizar? Ya le dijo el IFE, no se puede. Pero si no hay denuncia, no procede. Okay. Así se manifiesten. Y si no van los candidatos del PAN, PRD y PANAL, ¿sabes qué? O del mismo PRI, oye, hay una marcha de esto y esto y esto, el Tribunal Electoral no va a proceder. Mira, tiene que haber acusación para que proceda. Entonces, si no hay ninguna denuncia por Monex, tampoco puede ser. Por otros partidos, digamos. Que tengo entendido que ayer ya Videgaray del PAN. Sí, y uno del PRI, del PRD, creo, ya presentaron ante el IFE, el consejero del PAN ante el IFE presentaron esta denuncia clara, como también existe la del PRI, la del PRD. Ya volvió a endurecer la voz, López Obrador.
ya se comprometieron los tres o los cuatro que van a firmar el acuerdo de conciencia ciudadana, vamos a llamar así, para aceptar las elecciones. De respetar la decisión. Aceptar la decisión. Pero a través del bla, 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 no va por ahí. El PRD está haciendo lo mismo y nos consta, por nosotros lo vimos aquí en Venustiano Carranza, que están manejando esa serie de situaciones. Y viene mi pregunta, ¿qué está haciendo ahí el Tribunal Electoral del Pedro Contencioso Electoral, así se llama, ¿no? Nada más se sintió Lolo. Pero, ¿por qué no hay denuncia? Ya se presentó ante el IFE la denuncia esta de lo de Monex. Ahora, ¿va a proceder el IFE? Otra, por todo lo que pasó del monito este colombiano que contrataron en el PIDEMAR, procede la cancelación del registro. ¿Ya se hizo algo? Pero ¿saben lo que podría generar que esto sucediera? ¿Cuántos intereses adheridos a cualquiera de los cuatro candidatos están manejando? Oye, pero la lectura que yo tendría de eso es que sí vivo en un país democrático. Sí vivo en un país donde la ley se respeta. En un país no democrático, porque es como se está llevando ahorita. No, no, así se diera. O sea, si se diera que el IFE realmente castiga bajo la ley al PRI por lo de Monex y al PAN por si tiene que ser, o al PRD por la chamola o lo que sea, a mí me diría, ay, sí tengo que creer en las autoridades, en las instituciones electorales que están proponiendo por esto. Sí vivo en un país democrático, sí vivo en un país con leyes. Pero en lo que hacen los señores, si no hacen absolutamente nada, ¿qué nos espera? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda esperar el 1 de julio y que Dios nos haga reconfesados? No, ¿y qué nos espera del futuro? O sea, eso, ¿qué es eso? Y que Dios nos haga reconfesados, Juan, porque no hay modo de que las instituciones... Ahí no coincido con López Obrador, pero cuando él dijo, yo no creo en las instituciones, que ha sido muy criticado por ello, pero si analizamos algo de esto, tiene un poquito de verdad. El trasfondo... Tiene un poquito de verdad. Pero, ejemplo, ahorita imagínate si al 10 para las 2, o sea, mañana terminan las campañas, le cancelan el requisito a cualquiera de los cuatro, lo que se viene. Y vamos a poner un ejemplo. No quieren a López Obrador en la presidencia. Entonces, esos votos supuestamente de que eran de Peña Nieto al cancelar su requisito, ¿a dónde se van? Entre comillas, al PAN y al PANAL. Se dividen ahí y una parte sería el PRD, la misma. Y López Obrador, ¿qué crees? No ganó. Ve, fíjate, automático. Y sería el primero en rezongar. O sea, yo te estoy denunciando, pero ve el castigo. Yo te denuncio, pero porque te castiguen yo pierdo. Vamos a suponer, le quitan el castigan a Josefina. Le quitan el registro. Le quitan el registro. ¿Qué va a pasar con los panistas que iban a votar por ella? La mayoría se van a Peña porque no se quiere a López Obrador. Vuelve a perder López Obrador. Es decir, yo te acusé y chin, yo soy el que salgo perjudicado. Y vámonos, ¿qué pasa si castigan a López Obrador? Hijo. Pues podría haber aquí ya no el de que tú ganas como partido yo, porque el PRI y el PAN se la pueden llevar y estoy seguro que Peña no gana. ¿Hasta cuál puede ganar ahí? ¿Hasta cuál? Porque los obradoristas no quieren a Peña. Sí, no. ¿Qué va a pasar con Peña? Sí. A ver, yo acuso, te quitan el registro y yo salgo perdiendo. Entonces, ve el trasfondo de esto. O sea, me da un sueño chistoso este juego de palabras. Por eso se quedan pegaditos. Y por eso hacen lo que se les pega. Somos grandes padres. Para que vean que somos democráticos, vamos a pelear aquí. Porque les tenemos una sorpresa para mañana. Vamos a pelear aquí. Pero atrás nos vamos al café, al gol. Como se habla de las televisoras. Una beta los de nosotros y nosotros los de la una. Pero los dueños de las televisoras juegan golf, van aquí, van allá. Nos acaban de asociar en el aspecto, ellos hacen Televisa para efectos de la telefonía y cosas así. Cada día juegan golf. Entonces, esa es la realidad de los políticos. Y yo lo viví en la Cámara de Diputados, mentadas de madres entre todos los seres. De ahí somos grandes partes sin importar el color. Por eso critico a la gente que al Face ha subido fotos del presidente, del expresidente, con políticos de oposición y demás. Porque, señores, por su investidura tienen que tratar con todos. Y donde hay civilidad, todo eso es permitido. Pero curioso, no saca ninguna fotografía donde están terroristas con cualquiera de los funcionarios. Qué chistoso. Pero bueno, para que vean cómo se maneja, y es lo que este juego que acabamos de hacer ahorita, analícenlo. El que sale perdiendo en esta contienda, se denuncia ahora a Peña, o a Josefina, o al mismo cuadro, el que sale perdiendo es Obrador. Curiosamente, pero si es al revés, el que sale perdiendo es Peña. Entonces, por eso hace lo que se les pega su rechinada gana, porque saben que el otro no va a denunciar, porque saben que en el fondo pierde. Exactamente. ¡Qué democracia tan padre tenido de la política! Y espérense, porque les tenemos un análisis. Bueno, de entrada, Juan, el tiempo como siempre nos come. ¿Qué les tenemos mañana? Platícanos rápido, así a grosso modo, porque creo que mañana va a ser un programa muy divertido. Mañana finalmente logramos contactar, se dieron sus respectivos tiempos, espacios, y estarán con nosotros
en el debate, nuestros candidatos. Vienen, como se los habíamos prometido, Chepina Barrotita, Quique Peñasco Sobrino, Tejeló y Cuadrito. Estarán aquí en nuestro escenario debatiendo para que ustedes conozcan de sus propuestas. Y ya nos prometieron, van a algo muy interesante, que van a decir lo que no se han atrevido a decir en otros foros, en otros actos de campaña, que se van a decir hasta, se van a pegar hasta con la cubeta, en cuestión de dimes y diretes. Si es eso, creo que vamos a tener un programa muy entretenido, vas a poder conocer tú las propuestas de nuestros cuatro candidatos, esperemos que lleguen, está prometido de los cuatro, esperemos que lleguen, y aquí los tendremos mañana. Y para el jueves y viernes, si no hay cambio, tenemos de invitado a un doctor en proceso electoral, que nos va a platicar de la importancia de una casilla, la importancia de votar, qué es el nulo, el voto nulo, el voto en blanco, lo que tenemos otro día, porque les he de decir una cosa, hay tres formas diferentes de votar en esta elección. Nada más. Así a grosso modo. No, bueno. López Obrador, a nivel de presidente, tiene 7 modalidades de voto. Enrique Peña Nieto tiene 2. Josefina y Gabriel tienen 1. Pero existe el voto en blanco y el voto nulo. Son 13 versiones diferentes para votar. Y un juego numérico que nadie ha pensado. Los que llevan en coalición, un ejemplo, el PRI, porque es más fácil sacar cuentas. Son 2 partidos los que apoyan a Peña. Para la división de curules plurinominales, va en función de los votos que cada partido tiene, así es como. ¿Qué pasa si yo en mi boleta taché PRI y taché Verde Ecologista, que al final de cuentas es un voto para Enrique Peña Nieto? ¿Cómo se cuenta el voto, Juan? Es 50 y 50. Exactamente. A la hora de sumar votos para sacar curules de plurinominales es 50. Un 50% del voto para el PRI y un 50% del voto para el Verde. No, ¿qué pasa con el Movimiento Ciudadano, Morena y esas cosas? PRD, Partido del Trabajo y Morena. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Ok. Si tú en tu boleta tachas las 3, es un voto para López Obrador. Pero para la división de curules en cuestión de plurinominales es el 0.33% para cada partido. Entonces esto es divertido, es algo que realmente no conocemos y que tenemos que analizarlo a fondo. Juan, tenemos un miércoles divertido, creo. Ya de contar aquí con los 4 candidatos, creo que es un logro porque todo el mundo anda con su agenda muy atorada. Esperemos lleguen los 4 y los esperamos este miércoles 27 de junio con el debate. Así es. ¿Algo más? Pues solamente yo voy a insistir toda la semana en tener conciencia a la hora de votar, tener conciencia de los resultados y comportarnos a la altura de lo que somos, una gran nación, un gran país, una sociedad que va hacia adelante. Cuidarnos, protegernos, proteger a México y trabajar por México. No nos está pagando el IFE este desplegado, pero nosotros lo ponemos. Muchas gracias, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la que nos veas. Adiós. Adiós.